Bueno, buenas tardes. Hoy me encuentro aquí como representante del el comité organizador de estas jornadas y como representante también del colectivo del Instituto de Psicología Clínica. Estas son las segundas jornadas del instituto. Hace dos años, en este mismo recinto, estábamos dando inicio a la primera actividad que como colectivo realizábamos, las primeras jornadas del Instituto de Psicología Clínica, y que en ese entonces entendimos que deberían estar enfocadas en el campo de la investigación. Necesitábamos como colectivo abrir un espacio de intercambio para divulgar, para conocer el avance de alguna manera y el crecimiento en la producción científica que se venía realizando, no solamente dentro del instituto, sino también en general en la facultad. Entonces, estas producciones estaban más vinculadas al desarrollo académico individual. Cuando nos enfrentamos y nos enfocamos en las segundas jornadas, en principio queríamos empezar a darle una cierta continuidad y periodicidad a eventos científicos promovidos desde el instituto como colectivo. Y decidimos, bueno, ¿cuál es el tema? Y surgió esto de sufrimientos subjetivos actuales. Un nombre que a algunos les gustó, a otros no les gustó mucho. ¿Por qué sufrimiento subjetivo actual? ¿Es que es actual? ¿Es que antes era otro el sufrimiento? En ese sentido, justamente hay un trabajo de un compañero del instituto que cuestiona esto del sufrimiento actual. Estoy deseando escucharlo. De todas formas, si nosotros pensamos en los procesos de construcción de las literaturas, los procesos de subjetivación, es imposible considerarlos sin tomar en cuenta el contexto social, el contexto político, el contexto histórico. Entonces, nosotros sentimos que era un momento de crear un espacio y un tiempo para compartir no ya las investigaciones, sino nuestras prácticas en el campo de la clínica. Nuestro quehacer desde la clínica en numerosas inserciones, no solo en el campo profesional privado, sino fundamentalmente en las numerosas prácticas que venimos realizando desde hace mucho tiempo con ustedes, los estudiantes. Sufrimiento subjetivo actual. ¿Qué sería el sufrimiento subjetivo actual? Pensaba hace un ratito, bueno, que esto de la apertura, breves palabras para contextualizar este evento. Y pensé en que para mí, y quizás para muchos de los que están acá, la ballena azul era el animal con más envergadura sobre la Tierra. Y que si yo buscaba información sobre ballena azul, creía que me entraba en el área de la zoología. Sin embargo, hoy en día ponen ballena azul en el buscador y uno duda si está extinto o si alguna vez fue un animal, porque lo que encontramos son numerosos sitios que nos hablan de un juego en línea para adolescentes que reviste gran peligro. Y en esa línea, ¿no?, uno piensa en muchas cosas. Piensa en por qué para escuchar cierta música hay que tomar una pastillita de colores con nombre de superhéroe. Piensa cómo puede ser que día a día aumente el índice de suicidios en jóvenes. Pensamos en la depresión en la infancia, en la violencia, justamente en esto de que estamos en la Universidad de la República y uno acá está hablando, pero también llevó el café e imprimió los programas. Pasé recién, ahora 5 minutos, por una pantalla de televisión y en estos canales amarillistas argentinos había una señora hablando y abajo decía: lo conoció por Facebook y luego la mató. Aparentemente, no sé, no estoy al tanto, pero una chica en Buenos Aires que apareció muerta y en donde insistía en esto, que la conoció por Facebook y la mató. Y bueno, nosotros estamos en este momento en la era de la digitalización, de la información, de las redes sociales,
de los vínculos que se establecen con la velocidad del digital, de las falanges, más que por la mirada, el contacto, ¿no? No sé acá de colegas, pero a mí al menos me pasa cuando con pacientes hablan y me hacen, ¿no?, un reconto de todo el diálogo que tuvo de pronto con su pareja y cómo al final lo terminó dejando. Y en un momento me dicen que fue por WhatsApp. Y le pregunto si por lo menos fue en un mensaje de audio. Y no, en realidad lo escribió. Uno se sorprende de estas cosas, ¿verdad? Y esto de traer estos ejemplos, que me parece que a todos de alguna manera nos interpela, supone también pensar en la clínica actual, en cómo pensamos estas situaciones y si con las nociones que tenemos, que adquirimos y que aprendimos, no es suficiente. A mí me parece, nos parece desde el Instituto de Clínica, que es el momento de sentarnos a pensar, a intercambiar y fundamentalmente sentirnos libres también de pensar en las incertidumbres que nos genera la clínica hoy. Es decir, hablar de lo que nos ocupa, pero también de lo que nos preocupa. Por eso propusimos estas jornadas, que como decía, tiene que ver con el sufrimiento subjetivo actual, pero también con los abordajes. ¿Por qué? Porque bueno, uno sigue trabajando, sigue innovando, y bueno, nos parece que también es este el momento de intercambiar, de qué hace el otro que está al lado nuestro. Realmente nos sentimos satisfechos desde la organización, porque nosotros pensamos este espacio fundamentalmente para ustedes, para los estudiantes. Y bueno, la verdad hemos tenido una linda respuesta, así como también de los colegas. Hoy vamos a escuchar, hoy no, a lo largo de estos tres días, alrededor de 50 trabajos. Vamos a poder compartir 4 simposios en los cuales tenemos invitados que desde ya agradecemos su participación de diferentes grupos de trabajo de ACE. Vamos a contar con la visita de la doctora, profesora de la Universidad de Buenos Aires, María Inés Otelo, que en la conferencia central de esta noche hablará sobre la clínica de la urgencia. Seguramente en las mesas no se van a cubrir todos estos temas de los que hablé, pero bueno, vamos a acercarnos a escuchar, a pensar acerca del sufrimiento en la adolescencia, en la infancia, las conductas de riesgo suicida y también el consumo problemático de drogas. Por último, hacer hincapié en que para nosotros lo más importante es que tenemos un doble compromiso generando este espacio y estas jornadas. Un compromiso con la sociedad, porque estamos en la Universidad de la República, porque estamos en la Facultad de Psicología. Y por último, un compromiso con ustedes, porque es un buen mensaje mostrar que los docentes no tenemos todo el saber ni que está todo cerrado, sino que necesitamos compartir. Así que bueno, bienvenidos a todos, esperemos que disfruten de los diferentes espacios que les brindamos y bueno, comenzamos con el compañero, a ver, un momentito, María José, ¿querés decir una palabra? No, que es bonito verte. Bueno, buenas tardes, simplemente en nombre de la facultad como institución, dar la bienvenida a las nuevas jornadas, esperar que sea de un buen aprovechamiento, como decía Patricia, no solamente el compromiso de los docentes en el intercambio, sino también en el esfuerzo de realizar las jornadas en pleno trabajo y tarea académica para todos. En realidad, estas reflexiones o estas instancias con una temática bastante actualizada, con temas de bastante, digamos, sin resolver, no quiere decir que se vayan a resolver hoy en las jornadas, pero sí avanzar en estas temáticas es sumamente importante para la respuesta a las problemáticas sociales. La clínica es una parte sustancial de la formación del psicólogo, creo que eso es importante
tenerlo presente, y por eso es importante la discusión académica sobre los contenidos, sobre las fronteras disciplinarias, interdisciplinarias que abarca la clínica, pero también en la formación permanente. Y en ese sentido creo que el Instituto está haciendo un buen aporte en esa línea, lo que agradecemos. Evidentemente no podríamos participar de todas las instancias, pero consta de que es variada, con actividad cultural incluida, así que es muy recomendable, por cierto. Así que bueno, esperemos que sea de mucho provecho para estudiantes, que veo algunos, que ya me preguntaron si poníamos falta, media falta a la UCO, con la constante que están acá. Y nada, y en el intercambio está el enriquecimiento, y en las discusiones también la producción, ¿no? Así que bueno, en un momento donde hoy está habiendo un congreso internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedades crónicas no transmisibles, me parece importante que nosotros estemos discutiendo también en esto, y ojalá que en el próximo congreso mundial tengamos algo más para decir en ese sentido.